Congreso. Yo me imagino que ustedes están esperando saber qué fue lo que unió a esta gente, ¿verdad? ¿Qué fue lo que cada uno vio en el otro que lo llevó a convencerse de que querían pasar su vida juntos, compartir su vida para siempre, formar su familia? Vamos a comenzar con la dama primero, ¿verdad que sí? Así, Dino, yo sé que todos queremos saber qué fue lo que tuviste en este hombre que te convenció de que este era el hombre que tú estabas buscando para pasar para el resto de tu vida junto con él y formar tu familia. Ok. Yo vi en él un hombre decidido, que sabía lo que quería en la vida, sabía lo que quería conmigo. También vi una persona con temor de Dios, que amaba a Dios sobre todas las cosas, también que tenía conocimiento de la palabra y que había tenido experiencias en las que se había salido Dios victorioso y sabía que dentro del matrimonio ibas a tener las herramientas para poder salir adelante cuando se presentaran las dificultades. Bueno, ella fue muy específica, ¿verdad? Bueno, lo que yo te felicito, porque lo que ella ha dicho que vio en ti son cosas muy importantes. Y eso son, claro, que una mujer, porque aquí está también, yo también te felicito a ti, porque a veces las mujeres no buscan las cosas que verdaderamente son importantes en un hombre. Hay mujeres que quizás estarán pensando buscar a alguien que económicamente le pueda suplir sus necesidades. Un error grandísimo, porque eso no sostiene un matrimonio. Las cosas económicas, definitivamente, un matrimonio no tiene problema porque sea pobre o porque sea rico, ¿eh? Porque si fuera así, los matrimonios ricos no tendrían problemas. Y muchas veces son los que más problemas tienen, ¿verdad sí, que sí? Mismo. Entonces, buscar un esposo por asuntos económicos, porque puede suplirme y ya yo no voy a pasar todos los trabajos que yo he pasado en esta vida, porque este hombre ya me... Creo que es un gravísimo error. Entonces, o otras veces buscan lo que son las apariencias, ¿no? Que si es un hombre muy buen mozo, que si es un hombre de este color o del otro color, o que si es alto, si es bajito, si es flaco, si... Y nada de eso verdaderamente es importante a la hora de construir un verdadero matrimonio. Sí. Porque como dijo José José en su canción, hasta la belleza cansa, ¿verdad así que sí? Es cierto. Entonces tú fuiste muy inteligente en saber cuáles eran las cosas esenciales que tú tenías que buscar en el que hombre que tú querías, con el que tú querías compartir tu vida. O sea, por eso yo también te felicito. ¿Y tú qué viste en ella? Lo que más me impresionó y me sigue impresionando es la capacidad que tiene Patricia de ver la voluntad de Dios en cada acontecimiento. Porque a veces, en el momento, es difícil que tú puedas ver, yo estaba obrando y aparece esta muchacha en mi vida y de repente hay cosas en las que yo no estoy claro y me dice, mira, esto viene de Dios por esto y por esto. Entonces, yo entendí inmediatamente, digo, si esta mujer tiene capacidad, si tiene discernimiento para entender cuál es la voluntad de Dios, tiene discernimiento para entrar en el matrimonio. Y eso fue lo que me impresionó y lo que todavía hoy me sigue impresionando. Bueno, aquí se han dicho cosas importantes, porque imagínate tú, yo digo que es una gran dicha el poder encontrar una mujer, sí, primero de fe, sí, una mujer que tenga a Dios en su corazón, que luche por serle fiel a Dios, y que Dios entonces, en respuesta a eso, le dé a ella el discernimiento, sí, la luz de su espíritu para poder entender lo que está bien, lo que no está bien y caminar. Eso se convierte en una, como dice la palabra de Dios, una verdadera ayuda adecuada, ¿verdad? Sí, así mismo. Y por tanto, pues también el tú buscar eso en una mujer también me habla muy bien de ti, porque fuiste capaz de buscar lo esencial también. Sí. No te fuiste por lo superficial. A veces un hombre solamente se fija en las piernas que tiene la mujer, en el pelo, en los ojos, en el cuerpo, en la belleza física, y se pierde en eso. Sí. Porque volvemos al punto inicial, eso no sostiene un matrimonio. O sea, la presencia física y la belleza física es muy importante, todo lo que tú quieras, pero al final eso no va a sostener el matrimonio al paso del tiempo, ¿verdad? Sí. Así es. Y nos ha ayudado. Todo eso se va. Y nos ha ayudado porque el matrimonio de nosotros, yo lo veo, que no se ha perdido, sino siempre ronda
En lo mismo. En los mismos valores. Sí, en los mismos valores. Y gracias a Dios. En los principios que los unieron. Sí. ¿Verdad? Y gracias a Dios que tenemos una comunidad cristiana también que nos apoya, porque todo lo hemos recibido también en la comunidad cristiana. Ustedes ya se casan, ¿verdad? Deciden casarse. Sí. Y bueno, se casaron. Ya ustedes llevan 4 años de matrimonio. Sí, mismo. Y todo parte a partir de esta historia, ¿no? Esta historia tan bonita. Ahora, sabemos que en la realidad de la vida no existe ningún matrimonio que pueda decir yo no tengo dificultades, yo todo es perfecto. Yo por lo menos no conozco ninguno. Yo tampoco. Ni siquiera el mío, ¿verdad? Sí. Que tampoco, no puedo sentarme aquí a decirme que es, que nunca he tenido dificultades, que no, porque al revés. Sí. Hemos tenido muchas dificultades, pero sí, con la de la mano de Dios lo hemos podido vencer. Así mismo. Igualmente ustedes. Entonces yo quiero que en este momento hablemos un poquito. Ustedes se casan muy ilusionados, como todos, ¿no? Para toda la vida. Y nos casamos tomando en cuenta estos valores que ustedes mismos han dicho que vieron en el uno con el otro, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿cuándo se casan ustedes? ¿Qué fue lo primero que comenzó a complicarse? ¿Cuáles fueron las primeras cosas que tú dices, oye, espérate, cuidado si me equivoqué, cuidado si no elegí bien? ¿Cuáles fueron los primeros detalles que ustedes vieron uno con el otro que ustedes dijeron, espérate, esto yo no lo sabía, o esto yo no me lo imaginaba así? Sí, sí. Dígame, cuéntenos eso un poco. Bueno, con respecto al comportamiento, él es el mayor de 15 hermanos, donde hay 8 mujeres, y él estaba muy acomodado porque tiene 8 hermanas menores y era un rey. Sí, entonces eso es muy frecuente. Cuando yo vi eso, yo dije, espérate, ya tú no estás en tu casa. Lamentablemente yo no puedo, cosas que tú puedas hacer yo no puedo hacerlas, ya tú no tienes tus hermanitas y yo tengo mis responsabilidades también, así que desacomódate. Eso fue lo primero que... ¿Y cuál fue tu reacción a eso? Porque ella se plantó, ella no se quedó callada, ella lo dijo. Sí, realmente... ¿Pero cómo tú reaccionaste a eso? Porque ella me hizo ver la verdad, o sea, yo no sabía que yo tenía ese problema, pero lo tenía porque... Como siempre, no sabemos los problemas, que hasta que el otro no es el que lo sufre, ¿verdad? Sí. Pero yo quiero que tú me digas, ¿en qué tono tú se lo dijiste eso? Sí, eso fue lo primero. ¿Cuál fue el tono en que tú se lo dijiste? ¿Molesta? ¿Incómoda? ¿Cómo fue eso? No, yo se lo dije en forma de relajo, fue. Yo sí, no, porque ella tiene esa picardía. Lo dice en forma de relajo. De relajo, pero en serio. Sí, eso. ¿Y cuál fue tu, si recuerdas, cuál fue tu reacción sí, a eso? Sí, porque yo no me lo esperaba. Yo no me lo esperaba y ella me salta con esto. Y digo yo, un momento, porque está bien, pero estamos recién casados. ¿Verdad? Déjame aprovechar el tiempo, pero no me dejó. Ya desde que nos casamos, me puso la cosa clara. Por ejemplo, a mí me gustaba el basquetbol. No hay basquetbol en esta semana. Y yo, pero, ¿me gusta ir a tal sitio? No. Entonces ya... Sí, sí, pero espérate un momentito, Fernando, porque hay muchos hombres que están viendo el programa. Sí, sí. Entonces tú no me vas a decir que cuando ella te decía, mira, no me gusta el basquetbol, entonces no hay basquetbol esta semana, entonces, y que tú como un corderito, no. Así, mi amor, no hay problema, no me venga con eso. No, pues, dime, ¿cómo era que tú reaccionabas? Bueno, imagínate, ¿sabes cómo ella me lo decía? Ajá. Ya yo con la ropa puesta que me iba, no hay basquetbol. ¿Y entonces tú qué hacías? Imagínate tú, bro. ¿Te quedaba tranquilito? No, ahí? Pero hubo muchas veces que yo, no solo que me molesté, o sea, que tuve que salir de acá a caminar por la calle para no decir... Para bajar el, sí, el ánimo. Porque, o sea, es que, o sea, yo estaba acostumbrado. Uh-huh. Y es cierto, ya tú tienes una vida, tienes que pasar a otra. Mi vida anterior no era con ella. Yo no tenía que pedirle permiso a nadie, me voy. Claro. Ahora tengo que decirle, entonces, no. Entonces, ese no, era como un balde de agua fría. Uh-huh. Entonces, yo veía como que era desafiando mi autoridad. Okay. Así era como me engañaba el demonio. Okay. Te está desafiando, no te está desafiando, te está diciendo la cosa. Pero así tú lo sentías. O sea, y así lo siente la mayoría de los hombres cuando le pasa algo como eso. Claro. Y entonces, ¿tú cambiaste de una vez o eso te tomó un tiempo? ¿Cómo fue eso? Explícamelo. Porque en realidad lo del basquetbol surgió después de los niños, principalmente para que me ayude con los niños. Uh-huh. Y en realidad, habían veces que él se iba. Y después que se iba, pasaban cosas, llovía, se cancelaba el juego. Yo le decía, tú ves, ¿por qué yo te dije que no fuera? Entonces, eso como que fue trabajando en él. Y hasta a veces él me dice, dime si puedo ir, porque siempre que tú me dices que no, me pasa algo. ¿Y qué otra cosa ustedes entienden que complicó el matrimonio de ustedes? Una de las cosas, ya lo decía,
fue que al principio, a los 7 meses, 8 meses, me cancelan del trabajo, después que nos casamos. Entonces ya estaba estudiando, ya estaba en su último año y termina su ciclo de trabajo. Ahí nos quedamos los dos sin trabajo. Vale, con problema. ¿Y ya tenían hijos? Ya teníamos la más grande, la mayor. Se complicó el asunto, pero gracias a Dios. O sea, porque hay una cosa, como te decía, él está en comunión, nosotros dos, sabíamos que Dios no nos iba a defraudar y no, y no fue así. Nos puso ángeles, que de alguna forma u otra nos metieron la mano. Y nos pasamos un año, Yo estaba embarazada en ese tiempo, tenía como 5 meses de embarazo, pero ya antes de dar a luz ya tenemos empleo los dos. Pero él tardó un poco más porque tú duraste como un año. Sí. Entonces, era complicado porque cuando tú tienes hijos, tú sabes que el chico tiene como... Pero la pregunta es, este problema de que... A mí sí me gusta una cosa, o sea, que ustedes hablaban de sus problemas, ¿no? Sí, sí. Cuando el problema aquel de que tú querías ir para basquetbol y todas las cosas, tú reaccionabas, bueno, a veces molesto, pero la pregunta es, ¿lo hablabas tú con ella eso? Todo el tiempo. ¿Y cómo tú se lo decías? Porque yo entiendo, hay gente aquí que está viendo el programa y dice, bueno, pero ¿cómo enfrentar una situación así? O sea, ella entiende... que tú no puedes estar en el básquetbol a cada rato, pero tú dices, yo tengo derecho a estar en el básquetbol, porque eso no es nada malo, yo no estoy haciendo nada malo. Sí. ¿Cómo tú le explicabas a ella o la convencías o trataste alguna vez de convencerla? Sí, yo al principio traté de convencerla de la forma más sencilla, diciéndole que los hombres necesitamos tener una distracción, ¿verdad? Que si hay uno que le gusta el dominó. Los hombres. Pero era mi excusa, tú me entiendes. No. Pero es que tú me acabas de decir algo muy interesante. ¿Te diste cuenta, verdad? Sí. Porque yo le explicaba a ella que los hombres necesitaban tener una distracción, los hombres. Pero las mujeres no. Sí. ¿Verdad que no? Sí, pero te decía era mi forma de entrarle, tú me entiendes. Porque yo lo que quería era suavizarla. Sí, yo sé. No, es broma. Pero lo que quiero decir es que, así como tú lo dices, a veces es así. Sí. Sí, los hombres siempre dicen, bueno, porque los hombres necesitamos salir de vez en cuando, los hombres necesitamos hacer esto. Pero en ese, los hombres nos estamos olvidando de que ella también necesitaría lo mismo, pero ella está prefiriendo quedarse en casa para atender sus obligaciones, que también son las tuyas. Sí. Pero que ella entiende que esto es prioritario a lo demás. Vamos a hacer una breve pausa para seguir hablando de este tema, ¿verdad? Y ver hasta dónde esto se complicó o no se complicó. Sí, se complicó. Y también ver cómo entonces nosotros lo manejamos todo eso y lo resolucionamos, ¿verdad que sí? Con el permiso de ustedes. Regresamos seguido, amigos.